sol. Ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. ¿Qué razón pudo darme si todo lo nuestro era perfección? Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde. Y tu niña bien nadie puede cambiar.
gran, gran noche. ¡Palma para arriba, mi gente! La respuesta al primer concierto fue, todavía no la superamos, así es que hoy queremos hacer cosas nuevas, queremos hacer cosas especiales. Muy agradecidos con el Auditorio Nacional. Qué lugar más imponente, más importante. Gracias por permitirnos hacer esto para nuestra familia ochentera. Hoy todo puede pasar, gordo. Hoy todo va a pasar. Antes que nada, gracias a las miles de personas que están conectadas esta noche. Gracias. De gracias países, en otra el nombre vez de todo nuestro staff, de las familias de nuestro staff y de nuestras familias, queremos decirte gracias, porque aunque no tenemos todavía la forma de estar en vivo contigo, estamos en vivo en línea, y porque tú confías en esto y porque tú compraste un boleto, de parte de todos los que estamos aquí, gracias. Esta noche vamos a recorrer todos los ochentas. Todos los ochentas, y tenemos cosas bastante distintas de la vez pasada y muchas sorpresas. Mientras tanto, que arranque la noche, mi gente. Hoy te toca, Matutera. Está buena. La noche no.
quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Son idiota, siempre veará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Que fue hecho en México. En la voz y en la bataca de Matute, Irving Regalado. Fuera y me tengan que enterrar.
DVD. Na 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 na.
Hasta aquí ha sido puro calentamiento. Aquí empieza el desmadrito, canta con Matute, que se escuche chingón. Nomás que lo vamos a hacer al ritmo de cumbia. Perdí condición para los caminos rápidos, gordo, casi me mato. Pero ahí vamos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, la verdad es que hay un par de cosas, un poquito más de un par de cosas que no podemos quitar. Nos escribieron muchísimo de este popurrí que vamos a hacer ahora. La verdad es que algo de lo que ha conseguido nuestra poderosa familia ochentera, o sea, ustedes, es que esos discos que hicimos con todo nuestro amor, el Matute en vivo volumen 1, volumen 2,
siguen en los primeros lugares. Y ahora, el último que sacamos lleva no sé cuántas semanas. 6 meses. Como el disco físico más vendido del país. ¿Cómo agradecerles, familia? Gracias. La verdad es que cuando la gente de pronto nos pregunta, ¿cómo le hacen? Nuestra única respuesta es, tenemos una familia ochentera poderosa. Gracias por hacerlo posible. Disfruten esto. Poderosa y chingón. Poderosa. Disfruten esto. A nosotros nos encanta. A ver si se acuerdan. Gracias por conectarse con nosotros. Como les dijo Tana, sí hay cosas que no podemos quitar, que sabemos que quieren escuchar, que hace Matute, pero también tendremos muchas sorpresas esta noche y cosas que no hemos tocado hace mucho. Este es un buen momento para que refilies tu drink. Sírvete otro. Nada más te digo una cosa. Apenas estamos arrancando motores. Va a ser una noche de poca madre. Estas son canciones que les llamamos los placeres culposos de los 80. A ver si te acuerdas de esto. Mira, tú a ver que caiga por mí. Yo me probaba una blusa.
lanzo y da tu miedo, se van a enloquecer. En esta noche de amor, ¡qué felicidad! Sonando por las palmas, suena tremendo. Se siente un ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que lo bailan, suena tremendo. Se van a enloquecer. Siempre que
ya se cansaron, nosotros un poco, pero no, la verdad no. Lo que vamos a hacer ahora es una de mis partes preferidas, una de nuestras partes preferidas, porque pues la verdad es que no podemos homenajear una década tan importante sin hacerle homenaje a algunas de las voces más icónicas y de las canciones más icónicas de esa década. Sí creemos que la verdad se hicieron canciones y discos y nacieron cantantes irrepetibles. Así es que este es un homenaje para todos esos icónicos cantantes. A mí me encanta este popurrí. ¿A ti? Me encanta. Además es una buena oportunidad donde me voy allá con Irving a echarme unos tequilas para disfrutar de estas canciones. Les queremos decir que agradecemos mucho todo lo que están posteando en redes sociales. Sí. Utilicen el hashtag Matute en Concierto y déjenos saber cómo la están pasando hoy. Déjenos saber con algún video o con alguna foto cómo estás viviendo esta noche, este concierto. Queremos decirte que te sentimos bien cerca. Están los sentimientos a flor de piel. Para nosotros estar de nuevo aquí es maravilloso. Gracias a Dios por esta noche. No me voy a cansar de decirlo. Nunca son suficientes las gracias que le des a Dios por estar vivos y por hacer lo que más amas hacer. Estos son los grandes clásicos. Sírvete un tequila chingón. Sírvete un tequila chingón, porque estas las vas a cantar, cabrón. Aquí vamos. Esto es para ustedes. Come on.
frente a mí, miradas casuales que aumentan latidos. El tiempo se hace corto si te tengo junto a mí. ¿Cómo explicarte de mi amor? ¿Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón? Subirle el volumen a la noche. Dame tu palma para arriba así. Hey! I tried to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. Try and make me work so hard. That you give me no, 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 so oh, I hear.
plaza. Siéntalo, aquí vamos. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sound, every sound. And I don't know if I've been foolish, don't know if I've been wise, but it's something that I must believe in. It was there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the turn of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. It was that when you called up my name. Ahí en tu casa quiero ver todas, todas las palmas arriba, mi gente. Love is in the air, love is in the air. Oh, oh, oh. ¿Te acuerdas de esa canción? Cántala fuerte. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acunan mis sentimientos. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos. Eso y más, dulce amor que llegase a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Sin nada.
y único chimeráculo. ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¡Quién pompó! ¡Quién pompó! ¡Quién pompó, chapatitos! ¡Quién pompó! Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente. ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? ¡Mimoso ratón! ¡Presente! ¡Mamá mosquito! ¡Hola, guapo! ¿Pistachón zigzag? ¡Entendido y anotado! ¿Patas verdes? ¡Calófaro! ¿Y yo también? ¡Cinco! ¡Cuatro! Dos. Uno. ¡Despegamos! Momento de cantar, ochentera. Siento un vacío entre tú y yo. Entiende que nunca fuiste mi amor. ¿Cuántas mentiras tengo que pasaporte donde lo dejé. ¿Y mi regalado? Corriendo al aeropuerto, mi maleta, ¿dónde está? ¡Palmas! Al aeropuerto van llegando poco a poco los demás. La despedida entre sonrisas, vamos a volar, casi a despegar. Empezó en París y Roma, Andalucía y en Costa del Sol, donde yo me enamoré. Tour, el planeta entero como un pueblo unido por la amistad, donde yo me enamoré, me enamoré. Nunca más, nunca más.
consejo perfecto, dejar las promesas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada que agarrar es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla, yeah. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel. Pepe Sánchez en el piano de Matute. Qué importante momento este en el show, ¿no? Donde todo respira y tratas de asimilar lo que está pasando. Queremos darte las gracias esta noche. No sé si te la dimos ya como 40 veces, pero para nosotros no es suficiente. No es suficiente decirte gracias una y otra vez. Gracias a Dios por que estamos los seis juntos.
que estamos sanos. Le mandamos en este momento un mensaje de amor a quien está padeciendo de frente esta pandemia, a quien ha perdido alguna persona, algún familiar cercano, algún amigo. Del último concierto acá, nosotros cercanamente hemos perdido a alguien. Estamos contigo, gordo. Y sabemos que está en la presencia del Señor, así que esta noche dedicamos este concierto, ¿okay? Para cualquier persona que está viviendo este momento así, estamos con ustedes, los abrazamos. Nada más que no se olviden que estamos todos juntos en esto. Y este es el momento de estar más juntos que nunca. Que en medio de toda esta tragedia exaltemos los valores más importantes que tenemos como humanos. Exaltemos la solidaridad, exaltemos todo lo que nos une, los valores. Que Dios los bendiga por esta noche. Gracias. Nos sentimos afortunados. Sí, y la verdad, para toda la gente que nos está viendo, la idea hoy es que, y lo dijimos la vez pasada, que se puedan distraer, que puedan cantar. Como dijo Gillo, estamos todos en esto. Sabemos que son momentos históricamente muy complicados, muy difíciles para toda la gente que está pensando en cómo sacar adelante a sus familias, cómo recuperar sus trabajos. Nosotros estamos exactamente igual. Entonces quisimos hacer esto para mandarles un poquito de amor, nosotros seis y toda la gente que está aquí, toda la gente que está atrás. Con todo nuestro cariño, vamos a salir, se los prometemos. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Vamos a salir y nos vamos a ver cara a cara y nos vamos a abrazar muchísimo, muy pronto, si Dios quiere. Una vez que pase este concierto, estén pendientes de nuestras redes en los próximos días, porque vamos a hacer anuncios importantes y bonitos. Ya los extrañamos. Queremos también tomarnos un segundo para decirte esto rápido. Los seis que estamos aquí, que no nos hemos visto antes de hacer este concierto, nos hicimos una prueba COVID para poder estar los seis en el escenario. Pero mientras estuvimos en los ensayos y mientras estuvimos con toda la demás gente que está en la producción, usamos todo el tiempo cubrebocas hasta que ya estuvimos solo los seis en el escenario. Y te voy a decir algo. Esta es la primera vez que te piden hacer algo que no te protege a ti, sino que protege a los demás. Y eso está bien, cabrón. Es el acto de amor más desinteresado por la gente que amas y también por la que no conoces. Así que hoy te queremos pedir que cuando salgas a la calle, cuando estés allá afuera y pelees tus batallas, primero que nada que Dios te acompañe, que Dios te siga, que te dé fuerza, que te llene de vida, que te proteja. Y te pedimos de corazón que hagas el acto de amor más grande que puede haber por otra persona, que es pensar en ellos. Usa tu cubrebocas y vamos a vencer esto juntos. ¿Sabes por qué? Porque ya lo queremos vencer, porque estamos hasta la madre de esta chingadera y porque ya queremos volverte a ver y porque miles y miles y miles de personas nos estamos comiendo un pinche cable y necesitamos salir a trabajar, que todos estos lugares se vuelvan a llenar de gente y necesitamos de ti. Así que Dios te bendiga. Vamos a estar más juntos que nunca. ¿Están listos para cantar? Vamos a cantar esta noche. Aquí vamos. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve te
te gusta caminar. Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es. Es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí. ¡Fuerte! Venga, venga, Pepe. Espero que estén brindando en casa, ¿eh? Date, saluda a todos en casita. Amo estos cabrones, los amo. Gracias. 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 Una pretana, gracias. Este es un clásico. Mira nada más este lugar hoy. Querido Mario Moro, ¿puedes prenderlo más? ¿Puedes prenderlo más, que se vea? Estar con esto lleno pronto. Esperamos volverlos a ver aquí pronto, pero lo sentimos hoy aquí. Hoy hay conectados más gente de la que cabe aquí, así que lo sentimos. Gracias por estar aquí con nosotros. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Queda el vacío de mí, me desespera, como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin querer lo pienso en ti. Cántela, gordos, cántela. Dice: volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si? Shot, gordo, casi, échate un shot. Casi, casi. Échate un shot, gordito. Este trajo muchos recuerdos la vez pasada, ¿eh? Este es un clásico. Y seguramente hace mucho tiempo no lo escuchas. Pero está ahí guardada en el cassette, ¿ok? Sí, seguramente hay muchas personas que nos están viendo en este momento que no tienen una chingada idea que es un cassette. Pero los ochenteros invertíamos mucho tiempo en dedicarle un buen cassette con las canciones que le gustaban a la mujer que nos gustaba. A ver si se acuerdan de esto y cántenla con nosotros. Como una promesa, eres tú, eres tú.
mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Fuerte. Una vez más, vamos a ayudarles. Algo así eres tú. Algo así como el agua de mi fuente. Eres tú. El fuego. Shot los dos. Shot por creídas. No hay. Pero vamos a hacer un clasicazo. No sean presumidas. Tres cuatro. Uf. Tres cuatro. Uf. Híjole. Esta es una canción que, si estás ahí con tu familia, dedícaselas, con tu pareja. Qué belleza canción. Gordo, vamos a hacer unas cosas. Apágate un poquito más las luces y préndete el Auditorio Nacional. Ahorita que apágate más luces aquí y préndete más las gradas. Gracias, Mario. Gracias, querido Mario Moro. Te queremos. En las luces, que Dios te bendiga. Es que queremos sentir, porque ahí están las butacas vacías, pero no están en silencio, los estamos escuchando. Ahí estás tú, te estamos sintiendo. Canta con nosotros. Así nos hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a frente. Podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir fuerte: y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras: te amo. Los amo. Ay. Este medley de baladas que está en nuestra actual gira Planeta Retro, lo hicimos en el concierto en línea pasado y mucha gente nos dijo no lo dejen de hacer, pero bueno, esta noche le vamos a dar un twist. Normalmente por aquí habíamos terminado la vez pasada, pero ahora le vamos a añadir como unas 5 canciones más.
Espero que se la estén pasando de poca madre. Esta es una canción que normalmente dedicarías a tu pareja. Así que si estás con tu pareja, y lo decimos con toda la inclusión del mundo, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, quimera, perro, todo. Este es el momento de ya, es 2020. No debería haber límite para el amor, carajo. Love is love. Love is love, carajo. Así love que con quien estés, dedícasela. Yo se la voy a dedicar a mis 5 hermanos, que gracias a Dios, aquí estamos, surviving. En el nombre de Dios, aquí vamos. ¿Quién diría que el mic y la mezclilla podían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías. Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía. Oigo cerrado y tú prefieres lo comía. Tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironías. ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Sí que te amo y que me ames es una ironía. Ah, qué bendición la mía. Gracias. Despertar junto a ti cada día. Sí que te amo y que me amas es una ironía. Venga, baby, dispara con todo el corazón. ¿Qué? ¡Qué bendición! La mía de despertar junto a ti cada día. Ruido en la casa para mis hermanitos Jorge D'Alessio y Pepe Sánchez. Ahí les va, mi gente. ¿Está listo, Pepito? Preparamos algo bonito para esta noche. Nos vamos a seguir con estas canciones y vamos a ir creciendo. Y déjenme decirles que todavía guardamos lo mejor para el final. Así que cántenle, sírvanse otra, porque después de estas canciones la vamos a aprender duro. Esto va dedicado a cada una de las personas que hoy compraron un boleto para estar conectados con Matute desde el majestuoso e imponente Auditorio Nacional. Aquí vamos, esto es para ustedes. Encima le toca hacer.
gota en la ventana, una nube y un papel, mis manos sobre tu espalda, tu voz cuidándome. Yeah.
Oficialmente que estoy agarrando el pedo con ustedes esta noche y me siento muy a gusto y nos vamos a seguir. Antes de seguir queremos agradecer de todo corazón a tantos y tantos países que nos están viendo. Quiero aprovechar rapidísimo para decir a toda la gente de Estados Unidos, teníamos ya la gira confirmada, vendida y todo en abril. Bueno, desgraciadamente se tuvo que posponer, pero ya tenemos nuevas fechas, va a ser por ahí de marzo, abril del año que entra. Así es que, por favor, métanse a Matute MX y ahí van a encontrar todo, toda la información para todos los que nos están preguntando. Muchas gracias a la gente de Guatemala, muchas gracias a la gente de Colombia, que me quedé la vez pasada sin mencionarlos, a la gente de El Salvador, de Costa Rica, de Brasil, de Ecuador, tantos y tantos lugares, de Canadá. Gracias de verdad, de todo corazón, por vernos, los amamos intenso. Ok, ya lo dijo Tana. Para que no haya duda, ya hemos sacado un comunicado, vamos a sacar otro, pero toda la gira de Estados Unidos se va a principios del 2021 y todas las fechas que teníamos aquí en México se han anunciado localmente, se pasaron para el 2021. Terminando este concierto en unos días en nuestras redes sociales, vamos a anunciarles una nueva forma de vernos, a ver qué tal nos sale. Antes que nada los vamos a cuidar y si sale chingón, nos vamos a ver. Ok, mi gente, cuatro palabras cambiaron la historia de los 80s para siempre en México. Rock en tu idioma. De aquí en adelante es puro desmadrito. Si estás sentado en tu casa, no chingues. Estamos dejando el alma y el corazón en este escenario para ti. Te sentimos aquí con nosotros, pero necesito que te levantes. Y si alguien de tu casa no está haciendo caso, levántalo. Chingue su madre. Aquí vamos. Suéltate y bien regalado. Hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerte el coco. Yo ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a la discoteca. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Te mueves un poco, te haces el loco y ves una niña disimular. Has sido tú. ¿Qué crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú.
lista para los clásicos. Necesito ver una palmita ochentera. ¡Ahí arriba!
Y lo volveremos a hacer en el nombre de Dios. Siempre nos tomamos un momentito en cada show, en cada escenario que tenemos la bendición de pisar, para darle gracias a Dios porque nos permite vivir de lo que más amamos hacer. Pero la verdad es que nada de lo que sucede aquí, nada de lo que ha sucedido con nosotros durante todos estos años sería posible si nuestra familia, sin el engranaje perfecto. Nos costó muchos años encontrarlos, muchos años. Pero con toda la humildad del mundo les puedo decir que tenemos al staff más perro de todo el país. ¡Necesito ruido! ¡Ruido en la casa! Porque les voy a presentar al staff más perro de este país, el staff de Matute. Gracias, Bobo Producciones, nuestra casa, que también ha hecho posible que esto suceda. De verdad, chicos, los amamos mucho. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Nada sería posible sin ustedes. Gracias por todo su talento, por su entrega. Bobo Producciones, nos sentimos honrados. Además, acabamos de renovar contrato. Les vamos a dar lata 2 años más. Chingue su madre. Ustedes quisieron, ni pedo. Bueno, también a toda la gente del Auditorio Nacional, gracias a todo el staff del auditorio, a todos los riggers, a toda la gente de seguridad, de limpieza, a todos los encargados, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Aplauso fuerte para la banda del Auditorio Nacional. Gracias de verdad, que Dios los bendiga. Y por supuesto, E-Ticket. Ok, gracias E-Ticket por hacer que se vea chingón el concierto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a echar desmadre o qué? Y a ustedes, que compraron un boleto, los amamos tremendo. Los más importantes son ustedes, gracias. Nos vamos a volver a ver pronto. Pero no es momento de echar desmadre. No quiero ver a nadie sentado. Que Dios los bendiga, nosotros somos ¡Matute!
ahorita. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Thank you.
me sigues por donde voy y me espías en cada rincón. Te no me atrapo en pasos, te escondes en mi sombra y no comprendo la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame. A ver, atrévete, provócame. A mí, acércate, provócame. Aquí, de piel a piel, provócame. Libérate de una vez, el valor, enfréntate. Provócame y conquista mi amor. Sienta, se acaba el pedo. Ahí en tu casa, te estamos sintiendo. ¡Arriba! ¡Hey! Ok, mi gente, me toca presentarte al baterista más cabrón y más chingón de nuestro país. ¡Ruido en la casa para Irving Regalado! Encontrar en su amigo.
sus manos conmigo. ¡Cálmala!